Buenas noches. De inmediato nos trasladamos a la vicepresidencia ejecutiva de la República. Nuestra compañera Melanie Moncada tiene importante información. Adelante, te escuchamos. Retomamos este contacto desde la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Hace algunos minutos acaba de culminar una reunión que sostuvo la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez con representantes del sector transporte. De inmediato vamos a escuchar sus palabras. Buenas tardes. Bueno, hace exactamente una hora ocurrió un sismo que tuvo como epicentro Yaguaraparo en el estado Sucre y que se sintió igualmente en la región Guayana, en la región oriental, en la región central y en capital. Afortunadamente, al momento que hemos estado evaluando y hemos estado en contacto con todos los gobernadores de los estados donde se sintió este fuerte sismo que tuvo epicentro en el estado Sucre, la valoración es que no hay pérdidas humanas que lamentar. Así como tampoco, bueno, se han reportado daños mayores en este sentido. Agradecemos de inmediato la llamada de solidaridad que desde países amigos nos han realizado, pues, para ofrecer ayuda en caso de que se necesite desde acá, desde la tierra de Bolívar y Chávez. Nuevamente, gracias, gracias a los amigos solidarios con nuestra patria. Bueno, nos encontramos reunidos con todos los transportistas del país, las autoridades del Ministerio de Transporte, el ministro Reverol, el ministro Hipólito. Nos encontramos reunidos justamente atendiendo un tema muy importante para nuestra población en el marco del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que está llevando adelante el presidente Nicolás Maduro. Para la protección de nuestro pueblo, medidas importantes. Hoy es el segundo día de la reconversión monetaria. El país, toda la clase trabajadora, los trabajadores y las trabajadoras de nuestra patria salieron a laborar, estaban en sus sitios de trabajo. Y bueno, segundo día del inicio del punto de arranque para el equilibrio económico, para la justicia social. Así que vamos bien, Venezuela. Esta es la Venezuela en positivo. Yo le dije a los transportistas, lo primero que hice fue darles la bienvenida en nombre del presidente Nicolás Maduro. Un colega transportista también, conductor del Metrobús, fue darles la bienvenida a la vicepresidencia en nombre de nuestro jefe de Estado y saludar la Venezuela en positivo, la Venezuela que construye, la Venezuela que trabaja, la Venezuela que quiere la paz económica, que quiere la paz social. Aquí está, hoy Venezuela, en este segundo día, el balance de este segundo día, es la Venezuela de bien, la Venezuela en positivo, que ya inicia su rumbo a la Venezuela potencia. Bueno, ustedes bien saben que en días anteriores habíamos estado trabajando con el sector transportista en mesas de trabajo para atender aspectos tan importantes como el bienestar social de los transportistas, de bienestar y protección social, el tema de las tarifas y el pasaje estudiantil, el ámbito de las compensaciones, financiamiento y la seguridad integral para este sector tan importante, no solamente en la vida ciudadana, sino también para la vida económica de nuestra patria. Yo les decía que ellos son garantía de la movilidad, del derecho a la movilidad de todos los usuarios, de las usuarias, los venezolanos, las venezolanas, pero también son garantía de la logística de la actividad económica productiva de nuestra patria. Y el eje central del programa de recuperación económica está justamente en la Venezuela productiva. Hemos, producto de esta reunión muy fructífera, donde nos hemos escuchado todos, también con participación del Partido Socialista Unido de Venezuela, hemos acordado que el día de mañana acá en la vicepresidencia continuará trabajo permanente para el día jueves tener ya definida una tarifa provisoria hasta la entrada en vigencia del programa de subsidio de la gasolina. Muy importante este anuncio para toda la población. El día jueves nosotros, que nos vamos a poner todos de acuerdo en el precio de equilibrio de una tarifa de transición, para que en el marco del programa de la reconversión monetaria y el programa de recuperación económica, nuestra población y los transportistas, bueno, tengamos ya definida una tarifa y un precio definitivo. Yo quiero además, porque en este segundo día de balance ha sido un día de grandes anuncios para el país, comenzó muy temprano un acuerdo celebrado por el vicepresidente económico Tarek El Aissami y el ministro Castro Soteldo con el sector de agroindustriales, donde allí ya están definidos 26 precios importantísimos para los productos de acceso esencial de nuestro pueblo, de acceso esencial del bienestar de nuestra población. De igual forma, bueno, allí se firmó un acuerdo productivo. Yo le decía a los transportistas, el eje central, repito,
es la Venezuela productiva, los 16 motores de la agenda económica bolivariana. Hacia allá está marcado el rumbo. Y allí se firmó un acuerdo productivo que contempla los precios y, bueno, el trabajo conjunto. Ese es el diálogo que el día 20 de mayo, cuando el pueblo de Venezuela dio victoria contundente al presidente Nicolás Maduro frente a los imperios que pretendían, bueno, la destrucción de nuestro país, allí el presidente llamó al diálogo social. Aquí está el diálogo con los sectores sociales, con el sector de los transportistas. El presidente llamó al diálogo económico, como lo vimos esta mañana, con ese importantísimo acuerdo alcanzado y que ya van a ser publicados en la Gaceta Oficial. De igual forma, se dio anuncio importante por parte del presidente del Banco Central de Venezuela y el ministro de Finanzas sobre las dos subastas que realizará esta semana en el sistema DICOM. En el marco de la transformación de la política cambiaria de este programa de recuperación económica. A las 2 de la tarde estaba entonces sesión de la Asamblea Nacional Constituyente aprobándose 3 leyes para la reforma fiscal. Fíjense ustedes, pueblo de Venezuela, lo que es trabajar por el futuro de nuestro país, lo que es trabajar por la esperanza, el poder constituyente originario que fue convocado por el jefe de Estado justamente en medio de la peor violencia, una de las peores violencias que conoció nuestro país en el año 2017, cuando quemaban personas vivas, cuando impedían el acceso y el libre tránsito. Bueno, en el marco de esa situación de violencia, el presidente convocó al pueblo y convocó los poderes maravillosos, milagrosos y creativos del pueblo a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Y con ella, el 31 de julio, llegó la paz. Y hoy agradecemos a la Asamblea Nacional Constituyente todo el apoyo que están dando al programa de recuperación económica, de crecimiento y de prosperidad. Bueno, y luego esta importantísima reunión, yo pronto les voy a dar la palabra a representantes de sectores de los transportistas para que sepan y se diga al país, bueno, lo importante de estar trabajando unidos en marco del diálogo social convocado el presidente en sus 7 líneas estratégicas. Así que bueno, estos eran anuncios que debíamos hacer a nuestro país y darle la certeza de que seguiremos juntos. Un programa que se va a ir ajustando, que tiene que cambiar también nuestro formato de pensamiento. Yo les decía algo, dejemos de pensar en el dólar. El dólar no existe. Pensemos ya en el petro, que es una moneda que sí tiene sustento real. Las más grandes reservas petroleras del planeta. Ahí está el respaldo de nuestra moneda, del petro. Ahora toda Venezuela, todos los venezolanos y todas las venezolanas, tenemos que pensar en petros. Así que bueno, son ejercicios nuevos. El país adaptándose, el país cambiando. Eso es lo que hemos visto en el segundo día de ejecución de este importante programa de recuperación. Yo quería entonces darle la palabra al señor Pedro Jiménez. Gracias. Bien, buenas noches. Agradezco de verdad la oportunidad que nos brindan al sector transporte público de poder expresar nuestra intención de también colaborar para que prontamente solucionemos el problema de la grave crisis que en el sector transporte tenemos, pero que abarca pues a varios sectores de la vida nacional de todo el pueblo venezolano. Agradezco la intención del gobierno en la persona de nuestra vicepresidenta, Delcy Rodríguez, nuestro hermano ministro Reverol y también nuestro hermano ministro Abreu, que tienen competencia directa pues, con el sector con los cuales hemos estado trabajando de una forma muy en colaboración. Y bueno, se ha unido últimamente la vicepresidencia, lo cual celebramos de verdad porque sabemos que hay intención, hay deseo de solucionar el problema. No escapa y ninguno de nosotros desconoce la realidad que está viviendo el país de cómo este sector, bueno, que tantos años ha servido al pueblo de Venezuela como el sector de transporte público, lo cual nos siente, nos hace a nosotros y nos hace sentir honrados, ¿no? Porque prestamos un servicio que enaltece por cuanto es a nuestro pueblo que nosotros estamos transportando. Somos las primeras personas que nos levantamos en la mañana y somos los últimos que tal vez nos vamos a la cama porque cargamos a nuestro pueblo. Sin embargo, vuelvo a decir, hay una situación bastante difícil en el sector. Acudimos al gobierno, el gobierno de una manera muy dispuesta
se sentó con nosotros. Hemos estado, no solo hoy, hemos estado hablando desde hace mucho tiempo ya en mesas de trabajo, las cuales han venido arrojando resultados positivos, y puedo decir hoy con toda propiedad que el sector transporte público, con todo y la crisis que está viviendo, se ha mantenido operativo. Las pocas unidades tal vez que existan ahorita en nuestras calles de nuestras ciudades en el país, se han mantenido operativo por la ayuda que en términos de compensación o medidas compensatorias el gobierno nos ha dado. Hablamos específicamente de caucho, batería, aceite, que es los insumos de, digamos, de alta rotación que nuestros vehículos tienen. Ahorita, hace poco, acabamos, como decía la vicepresidenta, acabamos de terminar una reunión muy productiva, donde la vicepresidenta decía algo que es cierto: nosotros tenemos que buscar un equilibrio, para que a través del equilibrio nosotros podamos seguir funcionando, donde la prestación del servicio vaya o apunte hacia que nosotros tengamos verdaderamente una compensación que podamos percibir, y que nuestras unidades de verdad puedan, a través de la prestación del servicio, puedan ser de alguna forma mantenidas en operatividad con respecto a todas las necesidades que tiene este sector en términos de servicios, digamos, preventivos, los cuales hacemos mensualmente, ¿no? Esa necesidad el sector la ha venido cubriendo a través de los acuerdos que hemos llegado a las mesas de trabajo. Esta mañana, yo tengo que decirlo de forma muy responsable, en nombre del sector transporte público de toda Venezuela, se convocó a un paro, ¿no?, a nivel nacional, donde se quiso involucrar al sector transporte público, nosotros, a nuestros usuarios, y al sector nuestro, propiamente dicho, a todos nuestros conductores. Les dijimos que nosotros no íbamos a caer en el juego político. No somos una organización política, no somos personas que somos manipulables. Nosotros somos hombres y mujeres responsables que tenemos muchos años prestando servicio en Venezuela. Nos enorgullece ser venezolanos, y por Venezuela nosotros vamos a seguir trabajando. Y todo aquel que quiera venir de alguna forma a utilizarnos, todo aquel que quiera venir a manipular nuestra intención de seguir trabajando, se va a encontrar con una pared, va a encontrar un rechazo absoluto y rotundo, porque nosotros apostamos por Venezuela. Creemos que Venezuela va a salir de este compromiso tan tremendo que tiene, algo atípico que estamos viviendo como pueblo, pero estamos seguros que los problemas de Venezuela los resolvemos los venezolanos. Gracias, señor Pedro. Vale. Bueno, primero, José Betancur, presidente de la Federación Nacional de Transporte y del Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores de Venezuela, que están haciendo. Le anuncio a los hermanos transportistas que todas las federaciones nos estamos unificando para hacer una sola institución sindical en el país. Y hoy, bueno, primero quiero agradecerle a todos los hermanos transportistas que el llamado que vinieron haciendo por allí, algunos de la oposición, incluso algunos transportistas involucrados, hicieron caso omiso y salieron a trabajar. ¿Por qué salimos a trabajar? Porque somos servidores públicos, somos trabajadores del transporte, servidores públicos. Y también nosotros, los transportistas, respaldamos las medidas económicas que tomó en las horas pasadas el camarada Nicolás Maduro Moro. Igualmente, las leyes que acaba de aprobar la Asamblea Nacional Constituyente, pues también las respaldamos. Primero, porque somos venezolanos y era necesario que el Estado venezolano tomara una decisión contundente. Sabemos que a muchos no les va a gustar, pero bueno, ahí vamos. Como dices, se cambió el cono monetario y nos vamos adecuando. Prueba de ello es la reunión, hemos tenido dos reuniones con la vicepresidenta de la República, la cual ha sido fructífera. Quiero aclarar que en esta reunión han participado los sectores, todos los sectores del sector transporte urbano, suburbano, interurbano, troncales, taxi y motorizado, y la carga pesada. De tal manera que lo que estamos construyendo entre ambos es algo de manera concertada, pensando en Venezuela, porque este es el momento que tenemos que quitarnos la chaqueta del color político y pensemos en Venezuela. Venezuela nos necesita ahora. Fíjese lo que decía la vicepresidenta con el tema del petro. Bueno, era necesario tomar esa medida, ponerle al dólar un parado. Fíjese que hay la gente dice, mira, pero bueno, pero si cobrábamos 5.000 bolívares, 5 millones los trabajadores, y todos los días subían los precios.
todos los días, y nadie decía nada. La oposición no decía nada. Bueno, ahora 180 millones y el dólar vale 6 mil. En lo que le quitemos los ceros, miren dónde quedamos. Bueno, que hay que hacer algunos ajustes, se están haciendo. En ningún momento, el Estado venezolano lo ha dicho. La prueba es que la vicepresidenta lo acaba de anunciar a los hermanos transportistas, que están preocupados, qué cobramos, qué vamos a hacer. Yo les decía anteriormente por las redes sociales que estamos trabajando. Bueno, fue la vicepresidenta en nombre del presidente de la República que se dirigió a la nación y ratificó ese trabajo que nosotros venimos haciendo, que venimos construyendo, que sí se va a hacer una tarifa, ¿verdad? Pero una tarifa equilibrada, donde el transportista y el usuario, hagamos, y el Estado, somos tres para avanzar sobre este tema. Importante anuncio ofreció la vicepresidenta ejecutiva de la República. Ella ha precisado que el día de mañana van a continuar las reuniones con los representantes del sector transporte acá en la sede de la vicepresidencia ejecutiva de la República. Ya para el día jueves, las autoridades estiman que se defina la tarifa provisoria de transición hasta que el gobierno fije el precio final del combustible venezolano. Con esta información, nosotros regresamos el contacto con ustedes a los estudios. Adelante.